Amigos, 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 amigos de Pesca al Golpe, muy pero muy buena semana. Esta semana a pura pesca. Se dieron los dorados y arrancaron los pejes. ¿A dónde fuiste que hay dorados? Yo no los puedo encontrar acá, ¿eh? Colón. Colón, provincia de Entre Ríos. Ah, pensé que te habías ido a Santa Fe. Porque no. En Santa Fe también tenemos un Colón. Sí, en Buenos Aires también. En Buenos Aires también, sí. Pero no sé si tienen dorados. No, me parece que no. En Colón, sábalo tiene. Sí. Sabalero. Entre otras cosas. Entre otras especies. Y se dio buena pesca. Levantó un poco el río. El agua no está transparente, cristalina, a pleno. ¿Y con quién fuiste? Con Alejandro. ¿Y quién más? Y dos seguidores del canal. Mirá vos, che, qué bueno. Uno sé que se llama Flaco Stone, que no sé cómo se llama en la vida real. Y el otro lo tengo identificado como el que ganó el concurso de José Pesca. Muy bien. A ver, ¿vamos a la nota? Vamos a verlo. Emprendimos el camino hacia la primera experiencia de pesca de... ¿Cómo es tu canal? Cascarudo Pesca. Cascarudo Pesca. Vamos, vamos. Inseguible. No tengo para todo. Pero ya se va a abrir uno porque todos los que se juntan con nosotros abren un canal a la semana. Vos ya lo tenías, lo abriste antes de venir acá. Sí, claro. Dije, voy con Pedro, lo abro. Bien, muy bien. ¿Vamos a regalar algo de Cascarudo? Vamos a ver. Tenemos un par de gorritas, una remera. Vamos a ver qué. Bueno, síganlo en Instagram que algo va a regalar. Y no sé qué más decir, vos pegaste la remerita ronca. Sí, espectacular. ¿Cómo te la ganaste? Comentando todos los videos. Bueno, muchas gracias. Primer comentado. ¿Y vos cómo te ganaste venir acá? Yo por el en vivo con José Pesca. José Pesca que no te dio la caña ni el reel. Por el momento no. Pero ya te lo va a dar porque es muy generoso. Sí. Nos acabamos de subir. La indicación es en 30 segundos. Le voy a saludar, que todavía no lo saludé. Alejandro. ¿Cómo va, Pedro? De Colón. Muchas gracias por traernos a pescar. Cuando vengan, pasen por el negocio que él tiene, que está buenísimo, antes de comprar y compran todos los tipos de señuelos que hay. El Flaco Stone quedó endeudado hasta la otra vida con todo lo que compró. Así que, pero bueno, gasten ahí. Y 30 segundos, que es allá enfrente, ¿no? No, vamos a probar acá, en una toma de agua que hay. Toma de agua. 30 segundos. A 30 segundos acá. Ahí, apuntale bien a la piedra y dale ahí rosca. Bien, no llega. Ahí está, mirá. Vamos. Primer doradito. La verdad que pensé que lo iba a manquear. Tirale, está de flaco. Que la pasada rápido. Bueno, lo manqueó, pero esta. ¡No! No, por prender la cámara. Pero bueno, acabo de demostrar lo que soy, ¿no? Arte. Una mañana como pocas, más de 7 piques cerrados. ¿Vos cuánto pifiaste, flaco? Dos el flaco, ¿vos? Yo de una. Uno. Fua, no, menos pique cerrado. Y acá estamos con Raptor. ¿Qué pusiste vos? Raptor. ¿Vos qué pusiste? Raptor.
Saikon Oruga, el señuelo que no se vende. Saikon Oruga. Otra de las cosas que descubrimos esta mañana en este canal, que cualquier papa frita con un canal recién armado, como ¿cómo se llama tu canal? Cascarudo Pesca. Cualquiera, con una St. Croix y una Excense es pro. Miren cómo tira. Una mañana de pesca, recién arrancó. Una mañana de pesca con 500 mil pesos en equipo de pesca, cualquiera es pro. Yo estoy con la cañita del flaco Stone para pescar huele. Llegamos a los palos soñados que los veníamos viendo de allá lejos y ustedes van a ver ahora algo que no vieron nunca en ningún programa. Porque uno que sacó dorado toda la vida, qué novedad tiene que saque un dorado. Pero este pibe que ustedes ven acá, en su vida se subió una lancha y en su vida pescó un dorado. Y en su vida estuvo con alguien tan famoso como yo. Así que ahora le va a tirar ahí, ahí, y va a sacar un dorado. Bueno. Pueden criticarlo. El tiro que le habíamos marcado era acá. Bueno, tampoco estaba ahí. Tirale de vuelta ahí al palo. Insistile ahí entre los palitos. Vamos a hacer el. Perfecto. Nada. Me enredo el. La recae. Bueno, en algún momento, ¿lo viste estos palos que estaban acá? ¿Lo viste o no? Porque no le hiciste ni un tiro a estos palos. Bueno, quise grabar recién el flaco, tuvo otro pique. Y acá Juancito, mirá, mirá Juancito. No bajé la caña, no bajé la caña, no bajé nada. Una paloma hermosa. Pero está debutando en el bike casting. Bueno, linda, linda. Bueno, casi debuta. Se desesperó al final, pero no es fácil. ¿Cuál es tu experiencia hasta ahora? Hablando en serio, vos dijiste un montón de pavadas. ¿Cuál es tu experiencia hasta acá? La segunda vez que me embarco, la primera, mala experiencia. ¿Dónde te embarcaste? Río de la Plata. ¿Con qué guía? No, familia. Ah, bueno, ir a pescar con un familiar o con alguien que no es guía es ir a perder el tiempo. Y bueno, ¿y en esta experiencia? No, no, muchos piques, re lindo. Son las 7 de la mañana recién. Ya manqueamos 20 pescados. O son cosas que pasan. Son cosas que pasan. Los pescados están. Sí. ¿Debutaste con una palometa? Con un 3D, ¿eh? Con el Lizzie Lure 3D banana. Y ahora la vamos a liberar. Listo. Liberada. Muy bien. Puedo hacer un tratamiento con ducto, así que ya está. ¡Vamos! ¡Te dije! ¡Vamos, Pedro! Lo tengo. No sé, ahí hay 15 centímetros de agua. ¡Vamos, Pedro! ¡Bien! Lindo pescado, ¿eh? Lindo pescado. Sacado con un slider. Con el slider de mi amigo Marquito Pirayú. Ah, pero... auspiciando y todo. Y todo, mirá. Pasame la cámara, desenganchala de ahí. Bueno, primer pescado. Felicitame. Felicita. Para que la corredera misma te lo va a meter. Aguanta. Así de. Más para la derecha, digamos. Claro. Miren lo que es esa corredera. Guarda que ese no es de C, ahí tenés que poner un poco más el dedo. Dale, a ver. Pues poné cara de lo que es. Con furia, pero poniéndole el dedo al carretel levemente para que vuele, así. Me encantó. Ahí. Y un poquito más también. Más adentro. Así me arrimo más, se van a la mierda. Porque usted ha visto un montón de programas donde uno que pescó mil dorados pesca, pero nunca vio uno que no sabe nada pesca. Tampoco. Ahora apuntale al medio, Juan. Ahora al medio lo saca.
Este puede ser un próximo pro de la tele, como Marcelo Amaya, como Crototipo de Pesca, como todos esos fantasmas. Ahí manqueó bien. Tiene otro más. Uno más. Miren lo que es esto. Es la caña del flaco. Y el flaco está mirando, lo está mirando por la tele ahora, porque uno al medio allá, al chorro de agua, al medio. Tendríamos puesto un slider a vos también, boludo. Bueno, a ver. Ahí está tu pescado. Uno más allá donde se hace bien el chorro de agua. Rápido, apuntá rápido y tirá. Tranqui, dale. Ahí venía uno atrás. Ahí está. No dejé de recoger. Sacá. No dejé de recoger. Listo, ahí, trabajalo tranquilo, ya está. Si se va. Si se va. Sí. Qué hermoso. Un genio. ¿A dónde estamos? En Colón. Colón Entre Ríos. Con un guía número uno. Mirá qué lindo pescado. Trabajalo tranqui, juntalo un poco más de línea. Y lo voy a repetir de vuelta porque creo que esto es lo que marca la diferencia de nuestro programa. Cualquier soquete puede pescar. Que no te tenía fe, pensé que no habían pescado, pero la algunos verdad algunos chiquitines, no importa, el tema es estar pescando y que salgan pescados, porque últimamente hicimos un montón de salidas al norte, al sur, al este y al oeste. No estaban los dorados. Van apareciendo de a poquito a medida que vaya subiendo el agua, va a ir mejorando. Muy bien, a la gente de Entre Ríos, que cuide toda la cuidan el río, porque ahí se vio que sí. Hay un tramallo, que nos enredamos. Lo vimos. Casi no la damos la... Toda la fauna hortícola que la tienen que cuidar. Sí, porque... Así la tenemos. Cuando ¿no? andamos en el río dicen que los fines de semana y feriados no se puede tirar red. Y eso fue un sábado, fue el sábado pasado. ¿Pero la red la llevaron ustedes? Esa no, esa era de otro. Ah, porque ustedes llevaron una grande. Yo vi que la cargaste la camioneta y era gigante la red que tenían. Claro, ¿no? Sí, siguen pasando. Estamos sí, con el concurso. Mira mi amigo. Hoy anda bien la pantalla. No, pero. Mi amigo de la rata. ¿Se entendió que era un chiste o no? Bueno, andamos la pantalla. Ahora no suena. ¿Qué le hiciste pero, que pero, no suena? Pero mirá si no tenemos tecnología. Winrod. Los Fiji, Rubí. Pirayú. Bueno, y hasta ahí porque hay que editarlo después, es un tema. Bueno y pasan los años, lo tenemos una semana, no sé si va a haber otra más. Manden a info@pescagolpe.com este tipo de señuelos. Ya conseguimos aerógrafo para sortear, stencil, hay 10.000 pesos para el modelo elegido. Y lo único que tienen que hacer es mandar un dibujo de un señuelo a info@pescagolpe.com, como esto que están viendo. Cualquier acá atrás. Cosa de eso, algunos son cachivachos, otros son muy lindos. Hoy recibí una denuncia que son de mi hijo y que yo los pongo acá, no, están todos con mail. Todos los que llegaron están todos yo con no mail. Yo no veo a tu hijo mucho, de verdad, Benicio. Mi hijo odia la pesca y todo lo que tenga que ver con la pesca. Y bueno, Pedrito, síganse suscribiendo ahí. Ya queda poco para que se ganen y participen las 100 lucas.
que parecen 10.000 pesitos. Es son que 10 cuanto, o 100. Cuanto más se prolongue el sorteo, claro, los 10.000 pesos cada vez va a ser. Y sí, no pierdan el tiempo en dibujar. No pierdan el tiempo porque no le van a sacar nada a este. Sí, no, está. Continuamos con la pesca. Hicimos el debut. De ayer, 12 de pejerreyes en el Río de la Plata. Un pescón. Lo que pasa que no pudimos llevar la cámara, o mejor dicho, llevamos la cámara, me dio una memoria mala mi amigo acá y no pudimos grabar, salió mal, pero bueno, lo poco que pudimos grabar está acá a la vista de ustedes. La pasamos muy divertido con nuestro amigo José y con nuestro amigo el gallego, pero miren las imágenes que se van a sorprender. Mirá. Gallego, venía agarrarlo por... Todas las especies, José, todas las especies. Menos pejerrey, todas las especies. Pero mirá el piquito, como te gusta. No, mirá que bagre feo. Oh. Terrible. Bueno, vamos a ir. Así es, José. Puro bagre. Hoy estrenando el reel Blue Shark de Redfish, un reel excelente para todo tipo de pesca. Ya vieron que estuvimos pescando tararira y ahora pejerrey. Tengo la línea ya a 150 metros más o menos. Mirá la calle de ceba que se hizo con esta nueva ceba del amigo Melvick, guía de pesca del Río de la Plata, que la tiene muy clara. Mirá, Malbec, aceite de pescado, la ceba número uno del Río de la Plata. Que Miguelita ni Miguelita, Miguelita de Mar del Plata, no existís. Redfish y las boyas. Mirá las boyas de José Cruton, mirá esas bigoteras de una marca que no la podemos nombrar porque no nos auspicia. Se dobla más que la Maru cuando está haciendo ejercicio. Continuando con la pesca de pejerrey, el gallego, mirá. Un matungo a la jornada. Patí sí. Gigante. Pero... No, patí no, espeje. Peje del Tegobi. Mirá cómo viene. Todas las boyas hundidas, gallego. 25 boyas le pusiste vos que... Mirá, encima pelea, Mirá. Uy. Todas las especies, todas. Menos la que vinimos a buscar. Todas. Bagre blanco, bagre amarillo, patí, dorado, surubí, pero menos pejerrey. Mirá qué va. Yo no sé si es un dorado o un surubí de la boca. Un peje lagarto. O un peje de piquito. Lo único que sé es que yo. 6 boyas. En un momento no iba a la boya. De los cinco parece. Pejerrey del invierno, no del verano. Esos que pesan 1.5 kilos en la Río de la Plata. Mirá qué lindo, mirá 10 pejes. Mirá cómo pelea. Oh, se te enganchó el bigote el pejerrey. Aquí te sacó los bigotes. Ahora parece que
mucho zapateo. No creo que sea un bagre. No creo que sea un bagre este, ¿eh? Mirá. ¡Ah! ¡Apareció el piquito! El primero de la temporada. O sea, vos te vas. ¿A dónde vas? A las lagunas más grandes de coso. Mirá, acá tenés. Mirá, qué peje. Para nada chiquito. Mirá. Ahí tenés. El primero de la temporada. Excelente. Seguimos con los pejes. ¿Vos decís que peje gallego eso? El pique fue de peje, ¿eh? Mirá. ¡No! ¡Vamos! Bienvenido, pez cerrado. Qué lindo, ¿eh? Estamos. Los puse sobre el pescado. Hoy tenemos. ¿Qué es lo que tenemos? Mirá lo que tenemos. Milanesa. Pero no cualquier milanesa, ¿eh? Mirá. Y ese pan. Ese pan. Y esa mila. Y esa cerveza. Y esa otra cerveza. Espectacular. Mirá, Roldán, cómo estás, ¿eh? ¿Cómo estás, Roldán? Espectacular. El gallego se pasó de azafrán o de huevo en el sándwich. Bien amarillos los pancitos, ¿eh? ¿Lo fabricaste vos esto, gallego? No. ¿Cómo que no? Te vieron amasando, dice, anoche. ¿Vos, José, qué hacés? ¿Qué marca son los panes esos? ¿La Perla? No. Panazo. Y como es costumbre, ahí está bien. Y como es costumbre, cuando estamos comiendo, pica. ¿Cómo pica? No, dientudo es que tiene el sándwich, digo, ahí en la boca. ¡Ah! Oh, mira, un peje de piquito. Digo, tú, pica, ¿no? El bagre, ¿eh? Pica el bagre. Mira. Pero bien clavada está, mira. Mira, José. No. Hermoso para ti. Hermoso para ti. Se va. Pero siempre que estamos comiendo, siempre. Pica. Pica. Amigos, nos vamos despidiendo de esta hermosa jornada a puro pejerrey. Pero mirá cómo me hace la caña, como si fuera un dorado. Como si fuera un dorado, ¿eh? Pero no es un dorado. Si no es un pejerrey. Mirá, le pega en el palo si no es un pejerrey. Mirá qué hermoso pejerrey. Mirá cómo viene. Del labio como me gusta a mí. Peje del piquito. Mirá. Apenas del labio. ¡Pap! Amigos. Nos despedimos con este hermoso patí que se ganó la liberación. Hasta la próxima, nos vemos. Síganos por todos los canales, gracias por estar. Gracias al amigo José por sacar los pejes, los amigos, primeros pejes de 2022. Y gracias al gallego por la comida, por la atención y por los mates. Y la factura de José. Nos vemos pronto en el Río de la Plata, el río más ancho del mundo.
esta pesca mi amigo me había dado esta memoria que la rompió recién, porque a él le arruinó una pesca en el norte y a mí me arruinó una pesca esta de que pasamos recién. Dos pescas arruinó la misma memoria. Pero en vez de romperla, no, el tipo me la dio a mí. ¿Para qué? Fue sin querer. No, fue queriendo, no sin querer. Si sabías que no andaba, ¿para qué me la diste, Pedro? Pero fue sin querer. Esto no se arregla más. Yo que trato de poner la mejor buena voluntad para tener una buena relación con este tipo y siempre me hace macanas. Siempre me hace macanas. Así que bueno, amigos de Pesca al Golpe, les deseamos unas muy felices Pascuas, que la pasen en familia y que el Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Vamos a ver. Terminamos. ¿No tenemos más, nene? Que bueno, voy a ver si consigo. Nadie mandó saludos. Ni los chicos no quieren hablar. Nos vemos, amigos. Felices Pascuas, pásenla lindo. Hasta la próxima semana. Chao. Ya ni los pibes conseguí, Pedro. Ni los pibes. Pará, no los quiere nadie. Me pidieron ni los caña de Ril señuelo me pidieron. ¿Y pero qué querés que te pida? Mínimo tenés que darle eso. Estuvo muy bueno el programa. Síganos en las redes sociales. Vamos al Pesca al Golpe. Y saludos para todos los pescadores.